Buenas tardes, sí, buenas tardes, familia hermosa. Ya son buenas tardes porque pues ya pasa un poquito de las 12 y me voy a curar. Dios mío, que todavía sigo aquí, 12:20. Nada más que voy a cambiar la bolsa. Ya es un día más, familia hermosa, pues hasta ahorita reportándome con ustedes porque ya tengo unos días sin grabarles un videíto. Ay, chicas, está un poquito mal. No, bueno, medio mal. No de enfermedad, gracias a Dios. Es que la comadrita se acordó de mí y yo pensé que ya se había despedido. Pero resulta que no. Y antier y ayer estuve pues casi tirada. Entonces, como, mal está. Ya muchas mujeres me entenderán, chicas. Pero bueno, ya es dominguito. Feliz dominguito. Espero que lo disfruten. Que me esté viendo toda mi linda, hermosa familia. Mil bendiciones. Vamos a empezar el día de hoy con muchos ánimos. Y como pueden ver, yo ya me di una manita de gato, ya me di un baño, hasta me maquillé un poquito, por cierto, miren. Hasta ganas tuve de maquillarme poquitito, pues, no mucho. Ya saben que, pues, ya ven que la alergia de repente... Ay, no, y tan feo que se siente andar con los ojos todos llorosos. Bueno, voy a agarrar una bolsa, ya mucha quejadera porque se me está haciendo tarde. No hemos comido nada. Bueno, William ya comió, nada más. Juanito y yo no hemos comido y se nos antoja una hamburguesa. Ah, por cierto, vamos a salir, por cierto. Ay, ni les había dicho, ¿verdad? Vamos a salir, vamos al rancho de mi hermana. Vamos a ir un mandadito súper rapidito a lo que nos truje Chencha. Y vamos a comer una hamburguesita de la que nos gusta de ahí. Ok, ¿qué me llevo? Ay, ¿me llevo esta? Sí, me voy a llevar esta. Esta, merito, fue en, pues, esta rosita. Ah, tengo la blanca. A ver... Miren más qué relajo tengo aquí. Miren. ¡Qué relajo, señor! ¡Qué relajo! Esta es la que quiero. Esta merito fue. Por cierto, ayer me puse las uñas. ¿Cómo ven? Miren mis nuevas bebés. A ver, déjenme se las muestro. Bien por acá. Mis nuevas bebés, chicas. Del coro. Miren. Mis nuevas bebecitas que me puse ayer en la noche. Ahí está, nada más que la cámara no deja, no deja. Ahí está, lo poco que se pudo ver. Bueno, me voy a apurar con la bolsa. A ver, la voy a poner aquí, eso no se me cae. A ver si no se me cae, ¿no? Espérenme, déjenme las volteo. Porque ya los chicos del coro ya me están esperando y yo no puedo terminar. Ay, no, si es una cosa, es otra. Voy a quitarle papá. Oh, ¿cuánta moneda tengo aquí? Allá está el bote de las moneditas. Ok. Voy a llevar mi labial, la pluma por las dudas. Mis lentes que ahorita me los voy a poner. Mi cartera. Mi espejito. Oh, por cierto, tengo unos cupones de PIN. Pero no sé si vaya a ir. Hoy es el último día. No sé si vaya a ir. Pero ahí los llevo por las dudas. Ya Juanito ya está desesperando. Y ya está guapo, miren nomás. Ya se está desesperando. ¿Que a qué horas? Dice. ¿A qué horas? Si yo no me apuro. Ya terminé. Ya me pinté. ¿Ya? Ah, se puso rockero. Ay, la cámara está por arriba. Ah, despeinado. Ajá. No es el pelo despeinado. Así. ¿Te trae bien? ¿Ya te echas perfume? Por cierto, yo no me he puesto. Ya me eché. ¿Sí? Pues sí, ya huele. Huele a perfume de hombre. Voy a ponerme este. Este, chicas, para que huela todo el rete santo día. A ver. Ahí está. A flores, no sé. Huele delicioso ese. Ok, ya llevo aquí todo. Y sí, vamos a salir. Vamos de salidita. Porque voy a hacer un mandadito allá con al rancho de mi hermana. Lo voy a poner aquí de nuevo. Y no hemos comido naditita, chicas. Naditita. Quería hacerme un licuadito de... Ay. De... ¿Cómo se dice? De papaya. Pues yo creo que no me voy a hacer nada, no sé, solamente que me lo haga una carrerita, porque no tengo nada tampoco, no he comido. Ahí va esta liguita, por si no aguanto el greñero. ¡Ay, faltan los alguitos! ¡Ay, ando moquienta, qué oso! ¡Qué oso con el oso, ando moquienta! ¡Ay, me voy a llevar las gotas! Esas son las que no me deben de faltar en la bolsa. Creo que ni van a caber ustedes. Híjole. A ver, espérenme. ¿Sí van a caber ustedes? Bueno, los lentes me los llevo arriba. No, sí caben. Sí caben ustedes. Híjole. Ay, se prende el foco. ¡Ay, se prende!
Ahí está. Sí, sí caben. Sí caben ustedes. Sí, sí caben. Ya, ya es todo morocho, pues. Creo que sí, chicas. ¡Oh! Dije que los anillos. ¿Quién está aquí? La Dechi. Te vas a quedar a cuidar la casa, Dechi. ¿Oíste? Te vas a quedar a cuidar la casa. Porque nosotros vamos de parranda. Por ahí. Aquí tengo unos anillitos. No quiero anillos de oro. Quiero anillos así de fantasía. Casi no tengo. Necesito comprarme de fantasita. No tengo casi. ¿Qué pasó? Que no me he encontrado bonitos. No he encontrado bonitos. Así, miren. ¡Ay! Ando enfocando para otro lado. Así, miren. Que no tengo anillos de fantasía. Nomás tengo de estos, así. Estos son los únicos que tengo. Es que luego se ponen bien feos. Y los voy tirando. Y este anillo ya tengo mucho con él. Como que es plata. Porque ya tengo mucho. Ya tengo... Uf, ya ni me acuerdo cuántos años. Y hay otro también que ya tengo mucho tiempo con él, pero no lo encuentro. Ok, chicas, yo creo que ya. Así. Así merito fue. Pues así voy. Miren. Ay, la liga. Porque no voy a aguantar el leñero. Con esta bolsita. Mi outfit. Porque está súper caliente. Está muy caliente el día de hoy. Súper caliente, chicas. Voy a sacar mis lentes para no ponerlos acá adentro. Ya no cabe. Híjole. Ya no cabe en la bolsa. Ya. Ahora sí. Me estoy apurando porque ya es tarde, ya pasa de las 12. Y pues nada más vamos a lo que nos tuve, chencha. Al mandadito, yo voy a bajar un poquito para que no esté tan oscuro aquí el cuarto. Porque la Daisy se viene aquí a estar cuando no estamos. Ella viene aquí y está aquí en la ventana o está en la cama. Y acomodé también mi cama. Y aquí ya está limpio. Ahí está. Y bueno, pues creo que ahí es todo, morocho. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Por cierto, ya me dieron la lista de los útiles para Juanito, para la escuela. No sé si los vayamos a comprar hoy, porque William tiene una salida a las 7. Y así que nada más vamos a lo que vamos, dependiendo cómo miramos la hora. Si tenemos tiempo, lo compramos tal vez los útiles allá en la Walmart que tiene allá mi hermana. Y si hay tiempo, si hay, si no mañana. ¿Me da tal techi? ¿Ya William? Ya nos podemos ir. Me voy a tomar un está jugando, William. Un yogur de estos. Porque pues como no comí nada, chicas. Uy, está jugando más que como que no. Okay. Me voy a llevar mejor del otro de fresa. Mi Juanito está desesperado porque él quiere una hamburguesa de allá, de Now. De la que siempre nos gusta. Miren, me voy a llevar esta. De la que siempre nos gusta. Dechi, te quedas, Dechi, porque nosotros vamos un mandado. Voy ahorita acá a la cortina. Acá la persiana de acá. Vamos un mandado, Dechi. Uy, ya se está apuntando. Vamos un mandadito. ¿Eh? La Dechi está bien apuntada. Mira. Vamos. Ay, Dechi quiere ir, chicas. Miren. Daisy, quédate a cuidar, mi amor. Oh, Juanito está acá adentro. Yo pensé que estaba afuera. Juanito, ¿para qué lleva la bolsa? Isabel no está. Se salió, Daisy. No, vamos un mandadito nada más de volada. Ahorita regresamos. Es que Juanito estaba arreglando su mochila de que siempre lleva allá con mi hermana. Le digo, no, ella no está. Le digo, no vamos a quedarnos para allá por un rato. No vamos a ir por un rato. No nos vamos a quedar. Ay, ahí anda William batallando con Daisy, que no se quiere meter. ¡Daisy!
¿Quiere hacer el baño? Daisy no se quiere meter. Vamos a ir en la troca de William. Ah, oh, por cierto, miren, ya le arreglaron ahí. Como si nada le hubiera pasado. Ay, a ver. Ay, todavía tiene llave. Tiene llave. A ver. Tiene llave. La tiene bien limpiecita, miren, la llevó a lavar. Déjala ahí hecha llave. Necesito manejar. ¿Quieres manejar? Que te lleve William por ahí a un lugar solito para que. Ya, ella está bien grande. Ya para puedo, que ya te vaya enseñando. Miren, llevó este yogur. ¡Ay! Este yogur con agua. Ay, se me resbala por las uñas. Miren, aquí se ve mejor las uñas. Si hay un lugar, está solo. Ajá, para que te enseñe a manejar. En un lugar solo. Ya también veo bien grande. Ya me puedo sí, pues también estás igual de largo que William. Voy a echar llave, William. Es que al rato él va a salir. Y yo iba a ir sola. Pero al último me van a acompañar. Mira, Daisy. Ajá, Daisy. Es que ella piensa que vamos con mi hermana, como siempre. Que nos vamos a quedar y toda la. ¿Quieres manejar? Sí, sí tiene manejo. Que nos vamos a quedar y todo el asunto. Pero no, vamos una carrerita. Vamos un mandadito. Y como William va a tener salidita con una muchacha más tarde. Por eso digo, a ver si podemos alcanzar a comprar los útiles. Si no, pues para mañana. Ahí está ahí. Mañana. De la lista de la escuela. No sé, ¿hay fiesta o qué? Nomás que se me desabrochó aquí, chicas, y sí, sí. Se me ve cuando me agacho y eso no me gusta. No puedo y con las uñas menos. Vámonos pues ya, mucha quejadera, porque el tiempo se zorro y se va. Voy a tomar este yogur porque nada. Miren, ya estoy sudando. Está bien caliente. Está más de 100. Más de 100. Ok. Ya las veo mucho más tarde. Voy a ponerme los lentes para la escuela. ¡Para el sol! Ay, mi garganta. Se me atoró algo. Estamos aquí en el rancho grande, nada más que vamos a comer, chicas. Aquí está Juanito, William. Ay, se ve como muy blanco. No sé si soy yo que se ve así o por la blusa blanca. Miren, estamos aquí en el pollo. Juanito quiere pollo y yo no quiero pollo, yo quiero hamburguesa. Y así que estamos aquí en la comedera, en estos rumbos. Por estos rumbos de mi hermana. Así que vamos a comprar ahorita pollo. Yo quiero hamburguesa. Nada más que me agarra de pasada primero. Y después la hamburguesa. Vamos a pasar yo creo adentro, ¿no? A comer. Sí, porque yo quiero hamburguesa. Y nos sentamos adentro. Ok. Vamos a pedir el 4. ¿Tienes el 4? Sí. Número 4. Me acuerdo desde comida ya con mi mamá y yo me dio un poquito de pollo. Se me lo puedo acabar también. El 4. Está la hamburguesa. Mira nomás. Qué delicia. Voy a. Juanito, ya acabaron. Ellos ya terminaron. Yo no. Ahí está. Ya salimos de la comedera. Ay, qué rica me la comí la hamburguesa. Tenía ganas ya de hamburguesa. Pues ya nos vamos, chicas. Vamos a pasar a la tienda. Vamos a Walmart. A agarrar los útiles escolares de Juanito de una vez, ya que andamos por acá en la calle y aquí está menos lleno que allá en Dallas. Las tiendas allá se llenan más, creo, que aquí. Ay, Dios. Está bien caliente, súper caliente. Así que vamos a pasar a comprar de una vez eso y ya pues de ahí para la casita. Me están esperando a prender el carro. Está más de 100 grados. ¿Cómo ven? Si se siente. Ok, pues ya las veo más tardecito. Y pues así está el día, chicas. Miren, aquí están las hamburguesas.
Ahí hay un lugarcito para que se siente uno afuera, pero pues está caliente. Y aquí estamos. Bueno, vamos a pasar a esta que está cerquita de aquí. No, no se ve muchas personas. No. Le voy a dar. En el otro lado. No. Aquí mejor. Ya le iba a dar por aquel lado, mejor este. Pues sí, es que donde quiera está así. Bueno, es domingo. Queremos tener la tienda para nosotros solos, pues como que no. A estacionar aquí. ¿Para qué batallar? Oh, sí, no. Ahorita nadie quiere salir con este. Con este calorón del sol. Está bien súper fuerte, chicas. Se siente el lo caliente tan fuerte. ¿Ah? Ay, güey, está enamorado del color este rojo. Esto es un rojo, no sé, diferente. Como el. Es más diferente este. El mío. ¿Eso te pasa como el tuyo? El mío, no, el mío está como menos así, ¿no? Es bueno que se parece al mío, el rojo. Ese, rojo vivo. Ese está más rojo. Es que William quiere un rojo, dice. Que su carro lo quiere rojo. Le digo, No es el rojo. Ya que pagues tu troca, te sacas el que tú quieres y te lo sacas no, el color. Bien. El color rojo que tú quieres. Ok, chicos, vamos a entrar a la tienda. Sí, hay algo de gente. No, agua. Está viendo William la lista. Pues vamos a ver si encontramos todo. Miren, aquí está lleno de puro de esto. Vamos a ver acá. Lápiz también. Una cajita de lápiz. Estos que son. Aquí plumas. Ah, pero están descompletas las. ¿Quiere negro y? ¿Plumas? Negro y hace colores. Oh, el que traiga de diferentes colores. Y ya está todo escogido aquí. Ahí abajo son plumones negros. Ahí arriba ya están de colores. Sí, por eso. Aquí dice. Estos también son de colores. Bueno, ahí vamos eso. Ah, oh, sí, me está uno de estos. Lo que dice. Ya nos faltan los cuadernos, lápices. Están los lápices. Ya nomás faltan los lápices, pero no hay aquí. Oh, acá están los cuadernos. Ya está bien escogido, ya no hay mucho. Pues aquí encontrando de uno por uno. Ahí más o menos ya llevamos lo que está en la lista. Es que es un relajo, tienen un relajo ya todo aquí, miren. Los cuadernos por todos lados. Creo que es todo eso. Eso es todo. Está más igual. Oh, falta el de barra. Ese es líquido. Falta el de barra. Vamos para otro lado, chicas. Vamos a comprar unas cositas que me hace falta en la cocina. Pues es todo, chicas. Aquí hay más cosas para la escuela. Aquí hay más. Esta es otra área. ¿Ah? Son plumones también, ya los llevas ahí. Nomás falta otras cositas y ya. Y terminamos la lista. Ah, aquí hay más cuadernos, sí. Aquí hay más cuadernos, William. Son estos. ¿El que agarré? ¿Está bien? Ok. A él le gustó ese. Pues ya, sí, ya. Vamos a agarrarle algo a la Dechi. Miren, aquí estamos en el área de la comida de los perritos. Hay huesos, ¿no? Oh, ajá. ¿Cuáles son? No, esos no son. Creo que son estos, ¿no? Porque tiene que ser los originales, ¿no? Es el mismo. ¿Es el mismo? Y una comidita que le gusta a ella por aquí. No sé cuál. Estamos aquí en las aromas. Creo que es esa. Pero fíjate si huele bien, esa. ¿Es la que te gusta? Estamos aquí en las aromas. ¿Sí? No, ok. ¿No, nada más una? Agarra dos. Yo quiero unas aromas. Miren, ya pusieron
De canela con calabaza. O hay de dos. Si está de dos paquetes, de dos, agarra de dos. Pues agárrate otra. Así suelta. Miren de la calabacita. Vamos a ver cómo huele. Huele rico. Huele deli, deli. Si no, para llevarme uno de estos. Voy a llevar esto. No huele a canela. Me hubiera gustado que huela a canela. Oh, este huele a canela con manzana. Este huele bonito. ¿Ese? Llévate uno para tu cuarto. Ya tengo uno, pero no. ¿Tienes uno? Ya tengo uno. Voy a llevar este. Vámonos. ¿Yo? Sí. Voy a agarrar unas cositas todavía de qué lado. Oh, quería para el bote de... Ah, aquí está. Porque ya se terminó. Ya se terminó el que tengo en la sala. Voy a llevar este. Tiene, tiene dulce. Yogur con chocolates. Yo llevo estos. Ah, son leche con... Tiene... Llévatelos para que pruebes. Voy a llevar estos. Llévate otro para que... No, uno mejor. ¿Uno? Mucho yo lo llevo para atrás. Mejor me acuerdo que estaba niño porque me corré un poco. Bueno, ya vamos llegando ya casi el carro. Voy a agarrar uno de esos. Oh, sí, son elotes. Este. Que viene de todo morocho. Verduritas congeladas. ¿Qué más? También tojaron unos camarones empanizados en cajita. Pero creo que aquí no hay. Aquí puro de comida china. No hay. ¿Ya? Vamos acá. A ver aquí. Y pura comida china. Ah, miren, aquí están los que tanto buscaba antes. Está bien caliente. Ya salimos de aquí. Ya de la tienda. Ahora sí a la casita. Ya lleva William allá el carrito. Y ya me agarré un spray. Bien frío. El carro está, la troca está hasta la esquina. Ni me acordaba que traíamos la troca. Y pensé que me traje mi carro, pero no es la troca. Le vamos a poner las cosas a Juanito a un lado. Miren qué bonito está este carro. ¡Wow! Mi color favorito. Pues aquí atrás, por William. Ahí vamos a acomodar atrás. Miren más. Voy a prender la William para que se empiece a enfriar poquito porque está bien caliente. Ellos están acomodando las cosas porque no cabemos los tres. Nada más para que le quede lugar a Juanito ahí. Y ahí William está acomodando. Qué calor siento yo. Dios santo, chicas. Oh, yo me traje una liga. Me traje mi liga y aún están metidos. Hijo. No, pues guau, wow, aquí está, ya iba a hablar. Aquí está. Ay, no, pero qué calor. Ya no se soporta. Mira que es una botella de agua. No, no. ¿Quieres agarrado de allá? Ay, ¿tienes tu soda? No. Sí cabe bien, ¿eh? Uf. Voy a dejar el carro. Ahora sí. ¿Qué hora es? Las 3:40. Las 3:40. Vamos. Uf, calor. Poniéndole gas.
al carro, chicas, porque ya está pidiendo. Bueno, no está pidiendo, está a la mitad, pero de una vez para que lo llene. Miren cómo estoy sudando. Está caliente, es que lo apagué. Tengo que ir a ver allá frente. ¿Oh, no quiere ir? No. Pues. Voy, entonces. Él no sé, no quiere allá, sí. No quiere ir. Quiere enfrente, dice. Con razón veo que se están bajando y se van a la tienda. Ni modo. Voy a prenderle a la troca porque si no nos vamos a cocinar yo aquí con Juanito. Tiene casi la mitad, miren. Pero de una vez hay que llenarlo para que si uno tiene que ponerla ya llegando a Dallas. Allá está más el tráfico. ¿Bien? Llegamos a casita, vamos a acomodar todo aquí el mandadito que compramos. ¡Qué Daisy! Ahí está Daisy. Bueno, chicas, ay no. Llegando ya. Sí, Daisy, vamos a sacar así estas cosas de una vez para acomodar. ¡Oh, te traje, Daisy! ¡Daisy! Si se parte. Ya. ¿Ya? ¿Y es todo? Ok. Me llevas muchas cosas. Entonces lo trajeron todo en dos viajes. Totinos, miren. Marito quiso totinos. Voy a sacar todo para acomodar. La comida de la leche, miren. Le agarré de estos. Estos también le gustan. Vecinos tienen música. Aquí que hay. Oh, aquí hay más. Oh, son aromas. Estos son aromas que agarré. Los pasteles de Juanito. Miren. Lo que se le antojó a Juanito, unos pastelitos. Unos yogures. Ay, qué atora esta cosa. Esto que es comida de leche. Comida de leche. No agarré nada de carne. Todo es verduras. Y otras cositas. ¿Quién dejó la puerta abierta? ¡Oh! Se salió de mi. Ay, leche, de veras. Oh, agarré dos cajitas de estas que se me antojaron. Salen bien ricos aquí en la freidora. Son camarones empanizados. Ay, de ahí se traviesa. ¿Estos de quién, chicos? Míos. Ah, no, son ellos. Acá hay otro. ¿Los suyos? No sé. Lo voy a poner acá porque están arriba, chicas, el coro. Están arriba y yo soy de este lado. Aquí se está mirando mejor. Creo que se ve muy blanco. Más comida para la leche, miren. A ver, le voy a quitar un poquito el brillo. Ahí está. El tripié bien, gracias. Ahí está en el cuarto. Eso es comida de la leche. Eso es comida de la leche. Ahorita ten tus cosas, son cositas de la escuela. Acá, ¿qué hay? Pan. Pan, pan, puro pan. ¿Qué más? ¡Ah! Jugo. Jugo de naranja. Para los jugos de betabel. Platanitos. Estos son cositas de bonito de la escuela. Leche. Leche de estas, chicas. Leche, más leche. Me voy a poner ahora de este lado. Para que se vea mejor. Esto de esto fue. Estos son comida de la leche. No pones de acá. Una bolsa. Yo te quedo
hay algo rico. Cereales que se me antojaron. Seguido. Para el baño. ¿Y esto qué es? Cocino y camotes. Se me antojó el camote. Y es todo morocho, pues. Es todo, chicas. Ah, esta es otra bolsa. ¿Qué tiene? Oh, la masa. Agarré masa porque no tenía. Pues es todo lo que agarramos. Y los juguitos que están acá. Y las cositas que están acá. Es comidita para la Dexi. Aroma, que ahorita le voy a poner a... allá, porque no tiene bote, no tiene el botecito, ya se le terminó. Y estos aromitos. Huelen rico, huelen rico, ¿eh? Y por la caja de huevos. Ahí están tus cosas, Juanita, allá. ¿Qué? Tus cosas para la escuela están allá. Dechi, la Dechi anda viendo qué le vamos a dar. ¿Quieres este, Dechi? Mira. ¿Quieres de este o de este? ¿Te doy? Sí. Hey, pero ahí tienes comida todavía. Cómese la que tiene ahí. Ok, ahora sí, las miro un ratito más. Cuídense mucho. Bendiciones. Y pues aquí llegando a casita, que son como las 4:30 más o menos. Lo bueno que pues ya estamos aquí en casa. Oh, ¿vas a probarlo? Va a probar un antojo que agarró. A ver, enseña. Es yogur con dulces. Aquí vienen los dulcecitos de chocolate. Ah. Ajá, es yogur. Ajá, está bien. Ajá. Están bien ricos estos cereales, miren, chicas. Bien deli. Ya me comí un platito de cereal. Se me antojó. Bueno, lo que voy a hacer es voy a poner este aroma al que tengo acá. No sé si tenga pila, ni me acuerdo si tenga pila. Bueno, ya es tarde, familia. Ya van a ser las 6 casi. Casi las 6. Me descansé un ratito. Pero pues tuve que acomodar unas cositas todavía que tenía pendientes ahí. Miren, aquí lo tengo, pero no sé si tenga pila. Y si no tiene, vamos a ver. Vamos a ponérselo a ver si tiene pila, porque... ¿Qué les iba a decir? ¡Ay! No se mira. No se ve, bebé. No se ve. Quiero poner este, pero no voy a poder con una mano. Espérenme tantito. No sirve la pila. Le voy a cambiar otra pila. Porque esa ya no funciona. A ver. ¿Ya está? ¿Y luego? ¿No jaló o qué? ¿Sí está prendido? Sí. Ahí está. Estaba muy bajito. Para que echara, estaba en un lugar muy bajito. Ya le puse todo lo que da para que eche chisguetote. ¿Pero no echó? ¿O será que ahorita lo va a hacer? ¡Ah, sí, ya! ¡Ya! He dicho, para que no jodas, te voy a echar aroma. Miren, ahí está. Ya echó. ¡Ya huele rico! Ya huele deli. Chicas, y ahora sí me voy a despedir de ustedes para ponerme a editar este videito, ya que no les he subido. Ya tiene como 2 días sin que viene la Dechi. ¿Quieren salir, Dechi? Está el calorón, pero bueno. La Dechi quiere salir, dice que quiere tomar el sol bien bravo ahorita. El sol bien bravo, ándale. Uy, tienen música. Ándale, aquí te voy a estar, ¿eh? Aquí te voy a estar viendo. Sí, familia hermosa, como les estaba diciendo, para ponerme a editar este videito, ya que ahorita no voy a hacer más nada. No hay nomás. ¿Va a salir Dechi, sí o no? Nomás está Daisy mirando, pero no se quiere, no se sale. ¿Qué? ¿O vas a probar el pan? ¿Ya sale? No, yo no quiero. Yo no quiero, acabo de comer cereal. Están bien ricos los cereales, también de chocolate. De chocolate, ¿ah? ¿Eh? Con pate, bueno. Con leche. ¿Y ese tomar un vasito de leche? ¿Con leche? Está más rico. Son de chocolate. Bueno, tiene chocolate. Mira. ¿Están buenos? Sí. Este se cabe, me traje otros. Pues te traes más cuando vayamos de nuevo. Daisy no quiso.
No quiso salir, voy a cerrar la puerta. No me hizo que la abriera, ya se metió. Ay, no, está bien caliente. Súper caliente. Mega, mega calientísimo. Ya ahí está, chicos. Bueno, vámonos a mi cuarto porque aquí ya no voy a hacer nada. Ya puse el aroma. Y también, pues, como les estaba diciendo, quiero ponerme a meditar. Estos aromas también creo que no tengo. Tengo que buscar enchufes para eso. Este es de William. Uno para él y uno para el baño. Puse uno aquí en el baño también. Lo voy a poner ahí. Ok, vámonos acá. Bueno, chicas, ahora sí, ya me voy a despedir de ustedes. Espero que hayan tenido un lindo día de hoy, dominguito. Aquí pues ya es tarde, ya no voy a hacer más nada. Ya lo único que voy a hacer es ponerme a editar este videito para subirse en calientito. Espero alcanzarle a subir este videito antes que se me haga más tarde. Y pues esto fue todo lo que hice durante el día, lo que pude andarles grabando. Y y también quería decirles también de mi hija, cómo está ella. Está triste mi hija por lo que pasó. Yo sé que muchos de ustedes me van a estar preguntando sobre eso, que no dije nada de mi hija. Ella explicó todo lo que pasó. De verdad que pues sí, está confuso, estamos todos confundidos de lo que le dijeron en la clínica. Pero ella explicó todo. Y sí, familia hermosa, pues sí estamos tristes y confundidos. Más ella, más que nada ella, porque ella es la que, pues, como dice ella, dice, nomás me ilusioné y me dicen, y me pasa esto, me dicen, me salen con otra cosa, y dice, pues, ¿quién no, verdad? ¿Quién no va a sentirse mal? Pero bueno, solamente Dios sabe por qué pasan las cosas. Y gracias por mucha gente hermosa que apoya a mi hija, que nos apoyan de corazón, muchísimas gracias. Porque yo sé que mucha gente nos aprecia y yo sé que ustedes van a preguntar aquí en este video. Y pues ella ya explicó todo y se va a volver a hacer, creo que... ayer me dijo. Me habló que fue a otra clínica ayer y que le sacaron sangre y le hicieron también de orina. De la orina salió negativo. ¿Cómo ven? Acá en la otra clínica salió positivo y en la de ayer donde fue ella, fue a otra y le salió negativo ahí, que no está embarazada. Y en la sangre todavía no le dan los resultados, creo que hasta mañana. Pero pues, como quiera, pues ya le hicieron el ultrasonido y no le encontraron nada de bebé. Es raro, ¿verdad? Es raro. Pero bueno, chicas, gracias a mis corazones hermosos por todas sus lindas palabritas, por todo el amor, por todo el apoyo. Que Dios me los bendiga. Gracias. Y ahora sí, bye. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta pronto. Chao. Bye.